Los Metros de Santiago vencieron con marcador 101-84 a los Cañeros del Este en partido de la serie regular de la Liga Nacional de Baloncesto. El conjunto de Santiago tuvo 5 jugadores en cifras dobles para lograr su segunda victoria de manera consecutiva y poner su marca en 4 victorias y 3 derrotas. Por su parte, los Cañeros perdieron su tercer juego de manera consecutiva y ahora juegan para 2-5. Brandon Francis marcó 21 puntos, incluyendo 3 canastos detrás del arco. Brandon Moss lo acompañó con 18 puntos y 9 rebotes y Adris de León otorgó 4 asistencias y marcó 16 puntos en el juego. En la derrota por los Cañeros, Jason Colomé marcó 23 puntos con 5 rebotes, Cleveland Melvin anotó 17 y Jonathan Araújo consiguió un doble-doble de 11 puntos y 12 rebotes. Luego del encuentro, Brandon Francis conversó con la cadena de los Cañeros. Nos encontramos ante la presencia de Brandon Francis. Brandon Francis, 18 puntos junto a Brandon Moss, los máximos anotadores de tu equipo. Lo más que me llama la atención en tu caso en específico, saliendo desde la banca. Bueno, ya me he sentido muy cómodo desde la universidad, viniendo del banco. Soy tercero o segundo en minuto en el equipo, algo así, así que eso no es de qué preocuparme. Creo que el coaching staff me ha challenged, me ha puesto la cosa un poquito difícil, ya que no he venido haciendo mi juego. Y hoy me trajeron de la banca, me están dando motivación, ellos y mis compañeros. Y ya yo creo que hoy pudieron ver un Brando que todo el mundo está acostumbrado a ver, gracias a Dios. ¿Fue un inicio un tanto difícil para el equipo de los Metros cuando lo comparas con la temporada pasada? Bueno, sí, tú sabes que nosotros siempre nos van a dar el mejor golpe. Yo creo que los Metros es una gran franquicia, igual que los Cañeros, igual que los Titanes, todos son grandes franquicias. Pero yo siento como que cuando he encontrado a los Metros, le ponen un poquito más de sazón. Y yo creo que nosotros a veces no estábamos ready para jugar y estamos tratando de mejorar en eso, al igual que cerrar los partidos al final. En Puerto Plata, Bernardo Polanco, Carlton Bragg Jr. y MJ Redd cargaron a los Marineros en una victoria 101-90 ante los Reales de la Vega. Polanco anotó 23 puntos, tirando de 11-8 del campo, mientras que Bragg Jr. consiguió doble-doble de 19 puntos y 18 rebotes. En la derrota por los Reales, que ahora juegan para 3-4, Rigoberto Mendoza fue el mejor anotador con 22 puntos. Gelvin Solano lo acompañó con 17 y 6 asistencias y Antonio Peña marcó 13. Luego del partido, el dirigente Carlos Morván conversó con la cadena de los Marineros. Morván, una victoria grata y necesaria a la vez. Estamos en mitad de temporada, 4-3. ¿Qué significa la victoria para ti? Pues significa mucho, nos saca del hoyo de 3-3 y nos aleja de los otros equipos que están en el hoyo con 2 ganados. Vimos un poquito desorganizado ahí, ¿qué pensaste? Bueno, pasa en los juegos, me quedé calmado. Reagrupé los muchachos y pudimos salir con la victoria. Clave del partido de hoy. La defensa. En el segundo tiempo nos metieron solamente 17 canastos, 17 puntos, y creo que eso fue, nos ayudó mucho, bastante. Siempre hay algo que mejorar para el partido siguiente. ¿Qué debe mejorar el equipo de Marineros para el partido siguiente? Hacer mejores decisiones en contraataque y jugar mejor defensa. La tabla de posiciones tiene a los Leones en la primera posición con marca de 5 victorias y 1 derrota, seguido por los Metros de Santiago y los Marineros de Puerto Plata con marca de 4-3. En la cuarta posición están los Soles con récord de 4-2. Le siguen los Reales con 3 victorias y 4 derrotas. En el sexto puesto están los Cañeros con 2 victorias y 5 derrotas. Y empatados en la séptima posición están Titanes e Indios con marca de 2-4. La actividad en la Liga Nacional de Baloncesto continúa este miércoles con 2 partidos. A las 7 de la noche, los Titanes del Distrito reciben la visita de los Soles de Santo Domingo Este en San Cristóbal. Y a las 9, los Leones de Santo Domingo viajan a San Francisco para enfrentar a los Indios en el Mario Ortega.